Buenas tardes, buena gente. A ver. ¿Qué haces, Daniel? Es que me he traído mis cacharritos. Esto es como un falso inicio, a ver. Falso inicio, amigos. Esto suena muy bajito. 5, 4, 3, 2, 1, go. Me estoy viniendo arriba. Hasta aquí lo que tenía que contar, creo. Bueno, antes de arrancar. ¿Alguien sabe qué es lo que estamos haciendo aquí? Alguno pensará que veníamos a dar un concierto, el Fran y yo. No. ¿No? A ver, ya tenemos el primer espontáneo. Nos vamos. A ver. Si nos queréis. Uy. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí, Daniel? Pues estamos aquí por muchas cosas, pero sobre todo porque nos da mucho por beber en la barra de Libertad. Y un día estábamos aquí y yo dije... Y lo guay que sería hacer un programa de radio sobre libertad. Y tú dijiste, espera que me pido otro Four Roses. Four Roses. Y te lo pediste y dijiste, el día 30 empezamos. No sé, no me acuerdo. Claro, ya te lo digo yo. Y entonces yo te dije, pero yo es que estoy invitado a una gira y luego me voy a México. Da igual, el día 30, así que aquí estamos. Y pusimos la fecha. Lo miramos con Julián, qué día hay, este no, este estoy fuera, este tampoco, y este tampoco, pero aún así estamos aquí. Sí, entonces vamos a contar pues lo que nos une. Vamos a empezar, si quieres, sí, empezamos contando aquí, ¿no? Lo que nos une a ti y a mí. Bueno, espera, ¿hay alguien aquí que no tenga ni idea de
¿Quién es este chico? Sí, no, todos sabemos, todo el mundo lo sabe. Mira. Que habéis venido por Fran. A ver, tú aquí y yo... Hay gente que yo no conocía, ¿eh? Tú y yo nos conocemos... Supongo que tú sí. Creo que nuestra relación se basa en múltiples anécdotas que tenemos y fotos y documentos con los que nos chantajeamos, básicamente. Yo cuando en Facebook le doy a ver amistad en su perfil, Facebook se bloquea. Porque hay tanta información y tantas fotos. Una vez nos casamos, ¿te acuerdas? Y te hice una canción también. Sí. Para el Día de los Inocentes digo, Dani, vamos a poner que somos pareja. Y cuando vimos que la gente se lo empezaba a tomar en serio, lo quitamos. Gente indignada, diciendo tantos años y no habéis dicho nada, cantando al amor. Dijo, qué decepción. Yo pensaba que Dani se merecía algo mejor, ¿no? Después, lo que ponía. Eso no lo leíste, ¿eh? ¿Tal para cuál pusieron? Bueno. Bloquear. Entonces, como buen programa de radio, yo creo que podríamos arrancar con bueno, a lo mejor no te lo tomas bien, pero he hecho una sintonía. ¿Has hecho una sintonía? He hecho una sintonía. Esta mañana me he levantado y he dicho, vamos a hacer un programa de radio, debería tener una sintonía. Así que, pues bueno, algo así, es que estoy invitado a una gira. Vamos estoy a hacer un poco una cosa, importante, que toda la gente sea cómplice nuestro. Que es la primera vez que hacemos esto. Esta es la primera vez en el universo que va a sonar esta sintonía. Y lo estamos transmitiendo, ¿no? ¿Sí? Sí. Julián, estamos transmitiendo, espero. Sí, sí, sí. Sí, yo... ¿Te imaginas? Ahora dice, no. ¡Juli! No sería... Bueno, pues ahora sí le voy a dar a grabar. Espera. Es que esto queda para siempre, es muy fuerte. Sí. A mí me gustaría eso, insistir en que estamos en esto juntos, que esto es un podcast de todos. Un podcast es un programa de radio atemporal. Y bueno, que nosotros somos muy asiduos a los podcasts y nos hace ilusión hacer uno. Que evidentemente es la entrada libre porque nos hace ilusión y porque si estamos en la música nunca ha sido por dinero, si no vaya libre. Y que bueno, que ya que esto es gratis, que aspiráis algo y todas esas cosas bellas. Sí, que hagáis gasto, claro. Hagáis gasto en el bar. Eso está bien, ¿no? Daniel Are. Ahora nos contará por qué se llama Are. Porque cuando puse los subtítulos automáticos puso Hogwarts. Sí, me han dicho todo. Howard es mi preferido. ¿Dónde hay una U? Hay Howard. Howard, ¿eh? Suena muy chiquito la calzada, ¿verdad? Bueno, amigos, ahí voy con mi sintonía de... Vamos a ver. Podéis es cantable. ¿Pero a la primera vez ya es cantable? Qué maravilla. Yo creo que sí. A ver. Voy allá. Tengo miedo porque... No... Dentro cabecera. Otra vez el espontáneo. Voy. Esto debería ser la sintonía del podcast de libertad. Pero estoy de gira y no me da la vida, así que voy a cantar la la la. ¡Vámonos! La 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 la. Oye, Dani, ponla otra vez. La pone otra vez y así luego, cuando cortemos el podcast, que parezca que lo estamos dando todo, ¿vale? ¿Sabéis que en todos los podcasts hay alguien como que anima al principio? Hoy no lo hemos tenido, entonces, Dani, la pones otra vez y lo damos todo. No sé ni siquiera si la ¿alguien sé lo poner va a dar todo, otra vez? Por favor. Sí. Vamos. Yo sé que lo esperabais. Si estás de pie, no, eso no sale en el podcast, no hace falta. Os esperabais una canción catautoría en plan de yo te quería, tú me has dejado, ¿no? Pero es que la mola letra más. Ya se la saben. A mí me recuerda más a lo de qué idea. O sea, mira. Dale. Voy allá. Voy. Esto debería ser la sintonía del podcast de libertad. Pero no estoy de gira y no me da la vida, así que voy a cantar la la la. ¡Vámonos! La 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 la. Me gustaría leeros un artículo que salió en el País Semanal cuando sobre Jorge Drexler cuando... Bueno, voy a empezar a leerlo y para que veáis un poco... Es un poco como poner en contexto el lugar, ¿vale? Sobre todo si hay gente que es la primera vez que viene. Jorge Drexler caminaba por el barrio madrileño de Chueca con un paquete bajo el brazo. Todavía no había anochecido, pero nadie pareció reconocerle.
Cuando entró en el Café Libertad 8, los escasos clientes que charlaban al fondo del local tampoco le prestaron atención. Sin embargo, los camareros, el dueño, Julián, el encargado de las actuaciones, le saludaron efusivamente. Dressler colocó el paquete sobre la barra y les mostró lo que traía. Envuelto en una de esas bolsas de tela que ofrecen los hoteles para guardar la ropa sucia, se refugiaba el Oscar que ganó el 27 de febrero de 2005 por su canción Al otro lado del río, interpretada en la película Diario de motocicleta. La estatuilla dorada relucía sobre la oscura madera del mostrador. La decisión de Dressler de llevar el Oscar a Libertad 8 era un gesto de amistad, pero también de reconocimiento a la labor musical de un café legendario que este año celebraba su 30 aniversario. Ya vamos por él, como hemos dicho, el 45, ¿no? Cuando el... Esto empieza mira, a ser... Mira, Manu Clavijo, deberías hablar con esta chica. Revoluciona a la gente, ¿eh? Es así de puntillosa, fíjate, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? No, no pregunte. Eres tú. Elena, Manu Clavijo, luego... Luego podéis hablar de vuestros perfeccionismos y vuestros tocs. Como iba diciendo, antes que me interrumpiera, decía Dressler, estaba más nervioso la primera vez que actué en Libertad 8 que cuando canté al recibir el Oscar. Ese café ha sido mi escuela, allí aprendí a mirar y a cantar para otras personas, buscando la comunicación y no la perfección. Cuenta Dressler. Una larga lista de cantautores podría hacer suya esas palabras por el escenario de Libertad 8. Han pasado Rosana, Pedro Guerra, Luis Pastor, Javier Álvarez, Mel Serrano. Fran Fernández. Daniel Hauer. El pequeño café de Chueca celebra su 30 aniversario en 46 ahora, 45 más 1, con poesía y música sobre su escenario y a través de un nuevo sitio. La canción de autor es la expresión más genuina de la música. Y yo quiero mostrar que hay una vía que no pasa por OT. Y yo he arrancado con la 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 la. Artistas como Sabina, Calamaro, Daniel Ares o yo mismo, nunca, en palabras de Dressler, no sé si ha hecho, nunca hubiésemos ganado un concurso así. Lo importante es llegar al público y emocionarlo. ¿Qué dices y cómo lo dices? No mover las manos o bailar break mientras cantas. Escuela, talismán, espacio mágico, la historia de amor con el local se repite entre los cantautores como Tonchu, que llegó en 1996 de la mano de Dressler, y dice Tonchu, vine de Bilbao para actuar noche a noche, el público fue creciendo y finalmente me ficharon para grabar mi primer disco. Desde su apertura ha cambiado en el café, una impresión de atemporalidad que acentúa el hecho de que sea imposible utilizar el móvil, pues no hay cobertura, ahora sí hay wifi. Pero no todo el mundo lo sabe. No, mejor que no lo sepan, ¿no? No, hay un QR, bueno... No, hay un QR en la puerta. Como dicen en algunas cafeterías, no hay wifi, hablen entre ustedes. Y bueno, y es más largo, pero termina diciendo, entre las paredes de Libertad 8, en pleno festejo de su 30 aniversario, rebulle el futuro. 45 es, más 1. Es un espacio fecundo por pura lógica histórica. Antes de convertirse en referencia para los cantautores, fue lugar de diversión literaria, taberna de la célula ferroviaria y del PC... Y a partir del siglo XX, vaquería, listones de granito sellan hoy los canalones del antiguo establo que recorren el suelo, un lugar de vino y de ideas en un espacio nutricio. ¿Nutricio? No conocía esa palabra. Un buen sitio para el arte y para que cante Daniel Ares. También, bravo, llamado, Fran. También llamado Hogwarts. Bueno, esto a título contextual, ¿no? De... Para que sepáis dónde estáis. Este sitio es muy bonito. Sí. Nos ha acogido a nosotros muchísimas veces. Dani, ¿dónde conociste Libertad 8? O sea, ¿quién te habló de qué hiciste aquí la primera vez? ¿Qué haces aquí? ¿Yo? ¿Quién eres? Yo la primera... No recuerdo cuál fue el primero que... Pues a lo mejor fue un Dressler, ¿eh? O un Chagüen en aquella época. Pero lo que sí que recuerdo es cómo conseguí tocar aquí por primera vez. Esto es un follón. Todos lo recuerdan. Seguridad. Yo llegué con mi cinta de cassette. ¿En serio? Sí. Y le di... Eso no me lo habías contado. Julián es un tipo maravilloso y muy afable, pero tiene ese... Bueno, esto lo está retransmitiendo. ¿Esto lo estás viendo, Julián? Bueno. Julián, donde quiera que estés. Pero tiene ese rictus, ¿no? Así como... Y yo, así en un escenario, así como muy... Pero luego soy muy tímido, así en el tú a tú. Y yo llegué ahí... Y además, eras tímido. Él tiene esta voz profunda así de... Esa voz de no vas a tocar en tu puta vida. Sí. Bueno, yo estaba pensando más en esa voz de ¿y qué llevas puesto? No, pero eso me parece bien también. Y me dijo, hola. Y dije, hola, yo soy músico y tal. Y cual. ¿Tienes maqueta? Sí. Un cassette, qué fuerte, ¿no?
Sí. ¿Qué tenías, 12 años? No me acuerdo, tenía la barba negra. ¿Eras virgen? Tiempo. Sí, probablemente, pero eso... Más o menos. 3 años arriba, 3 años abajo, contando en este mismo instante. Y le di mi maqueta y no sé si alguna vez, esto para que los músicos no se desanimen, la lanzó a una caja llena de maquetas de gente, en plan de... Que ponía para reciclar. No, pero... Y nunca más volví a pedir una fecha de libertad hasta que una muy buena amiga, Alicia Ramos, me dijo, ¿y tú por qué nunca has tocado aquí? Y yo dije... O sea, enchufe, ¿no? Es que me da miedo. Y me dijo Alicia, no te preocupes, vamos a poner un concierto juntos. Y estuvimos varios años, primero dando conciertos cumpleaños juntos aquí, y luego, pues no sé, ya estamos aquí casi todos los meses. Yo creo que la clave es que se acostumbre a verte, ¿no? Yo creo que yo he invertido más en libertad de lo que libertad me ha dado económicamente a mí. No tengo nada que decir. Bueno, tú tienes una historia... Mira como diciendo, bueno, porque he dicho esto, di algo tú. ¿Quieres contar cómo acabaste trabajando en La Tertulia una vez? Ah, bueno, La Tertulia sería el homólogo de Granada, como Libertad 8. Yo soy de Granada y La Tertulia es un lugar de allí donde incluso hay una librería solo llena de libros de gente que ha estado ahí. Y ha estado Alberti, Benedetti, ¿no? Y yo trabajé allí un tiempo. Pero... No, pero ¿cómo llegaste a trabajar ahí, Frank? Ah, cuéntame. Vale. ¿Esas tenemos? Sí. Bueno, yo empecé a trabajar ahí porque yo no sabía que existía el apúntamelo. El apúntamelo, o sea, sí sabía que existía, pero no sabía que lo podían usar en tu contra. Yo empecé a trabajar allí porque... De tanto decir apúntamelo, de pronto, cuando cambió el año, juntaron en la agenda todo lo que debía cada cliente y él me llamó el dueño y me dijo, ven un momento. Yo llevaba meses diciendo apúntamelo y yéndome, confiando en la buena fe de que no me lo apuntaran. Pero me lo habían apuntado todo y debía como... debía medio sueldo. Así que empecé a trabajar ahí para pagarlo y luego pues seguí un tiempo más. Y programé y esa es otra historia. Pero, ¿cómo llegué yo a Libertad 8? Pues yo conocí a Carlos Chauvin en Granada. Hicimos buenas migas y yo me vine de Granada con Fede Comín, un gran cantautor, y hicimos... He sido yo. No, yo no. Hicimos el típico viaje que era entonces de Granada de 5 horas en autobús del Alsa. Cantamos aquí 2 canciones y nos volvimos a Granada, ¿no? Esa fue la primera vez que yo canté, yo creo que yo tenía 20 años. Y bueno, fue la primera vez que yo canté aquí, pero luego me costó mucho que Julián me diera fecha. Yo creo que 3 años. 3 años y un día. Porque Julián realmente, ahora que no nos oye, es un tipo tierno, dicen. Muy tierno. Pero si no lo conoces, de pronto dices, madre mía, qué chaval, ¿eh? ¿Verdad? ¿Alguien quiere contar su historia? ¿Alguien quiere contar? Oye, luego vamos a invitar a músicos a que cuenten cómo empezaron a tocar aquí. Si os interesa, ¿os interesa saber cómo empezó a tocar aquí la gente? Sí. Hay, cada uno tiene una historia. De hecho, yo recuerdo cuando yo vine a Madrid y empecé en la Escuela de Música Creativa, ya conocí a Maruán, a Ras, a Luis Ramiro y a otros amigos, y siempre nos íbamos a cantar a la Plaza del Rey después. Y yo recuerdo cómo a Ras le dieron fecha y Ras... se abrazó a Maruán, sí, por fin tiene fecha Libertad 8. Y yo así diciendo, ¿y yo para cuándo? Es como cuando después de jugar al pádel con Mr. Quilombo, Maruán, Pez Mago, todos enseñaban fotos de sus casas que acababan de comprar. Y yo ahí, me cago en la leche. Pero esa es otra historia, amigos. Daniel. Yo creo que podríamos contar historias tuyas y mías sobre... Claro, es muy difícil, lo difícil de hacer un programa de estos no es contar historias, es contar historias que no involucren a la gente y no nos dejen a la altura del betún. Tú y yo, ¿cómo nos conocimos tú y yo, Fran? Bueno, tú y yo ni idea de cómo nos conocimos. Sí que me acuerdo cuando empezamos a convivir y a acumular documentos para hacer chantajes. Creo que, de hecho, si no me equivoco, podría ser... Bueno, en mi caso seguro. Eres la persona con la que más tiempo he pasado seguido. Sí. Tú creo que no, porque has estado casado. Contando a tus novias, estaba pensando. Sí, sí, mucho más que mis novias. Porque contigo he estado 24 horas y yo solo viví con una y no, realmente no fue tan largo como lo tuyo. No, lo mío fue largo. Así que es cierto, pues, espera, es lo más parecido a una novia que tengo, Daniel. Espera, Fran, que he hecho también una sintonía. ¿Has hecho una sintonía para qué? Para esto. Qué mira, chaval, ¿eh? Vamos allá. ¿Cuánto tiempo libre? ¿Estás listo? Esta mañana me he levantado ahí a por todas. Vamos allá. Fran y Dani por el mundo. Ya está.
Ya está. A mí me gustaría... Esto lo voy a negar siempre, ¿eh? Pero que no mola. Esto es menos cantable, pero... Fran y Dani por el mundo. Me gustaría someter a votación lo de Fran y Dani, porque parece que me llamo Franny. 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 Soy Franny. Y si pusiéramos Dani y Fran, serías Dan, tú serías Dan. Mira, para el siguiente podcast me traigo la versión. A ver, es que Franny me suena un poco... Inténtelo conmigo. Dani y Fran por el mundo. De verdad, no funciona igual, ¿eh? Veo que ya más Fran y Dani por el mundo. Franny, es que, ¿no? Soy, hola. Soy un creador de hits. ¿Yo ahí con el café? ¿Qué pasa? El la es maravilloso. ¿Quieres oír otra vez? Ponlo otra vez, Dani. ¿Lo pongo otra vez? ¡Vamos! Ya, lo tenemos, ¿eh? Esto debería ser. Venga, sigan a Manu Clavijo. Clavijo, dirige a la gente. Pero estoy de gira y no me da la vida, así que voy a cantar la la la. Vámonos. ¡Vamos, Clavijo! La 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 la. La. El último la es la clave, ¿eh? La. Bueno, me gustaría contar. Yo creo que cuando empezamos a intimar ya mucho, Fran y yo empezamos a compartir cama. Allá, no, esto es así de verdad. La vida del cantautor. La gente se llama sus casas, como dice Fran. Fran y yo enseñábamos la parte de arriba de una especie de autocaravana de los años 70, ¿te acuerdas? En la que estábamos viajando, recorriendo España en una cosa que nos dio por llamar Caravana Autour. Y ahí vamos. Caravana Autour, éramos 5 cantautores que en verano, que era nuestra época más baja, porque la verdad es que no hacemos música de verano, menos Dani que tiene una canción que se llama Canción del Verano. Y el la, esto, esperadme. Sí. La es la canción del verano, no sabemos de qué verano, pero lo va a ser. Y entonces, pues, dada la ausencia de conciertos y de perspectiva musical, pues, 5 cantautores en caravana, pues recorrimos una época el norte, otra época el sur, y éramos, pues, Manu Míguez, Jesús Garriga, Julián Bozo, Daniel Are. Howard. Daniel Are nunca me dejó conducir, no sé por qué. ¿Te quieres que te explique por qué? No, nunca he entendido bien por qué, la verdad. Porque una vez llevábamos una autocaravana que debía pesar, pues no sé, 2000 y pico kilos, y una vez dijo, yo creo que lo suyo para ahorrar combustible, bajando a Sevilla, fue esto, es dejarla en punto muerto. No me suena, ¿eh? Y yo, que soy un tipo como muy calmado, dije, Fran, no vas a conducir ningún vehículo que conduzca yo cerca en tu vida. Y lo he cumplido durante estos 15 años. Tienes que verlo conducir con su gafilla de John Lennon. Ahí, claro. Así pegado al volante. Yo hippie, pero tranquilo, ¿sabes? Me iban adelantando las cabras ahí. El hippie lleva consigo de otro bebé. Y yo, esto es una buena melodía. Bueno, y nos poníamos a tocar en las plazas del pueblo y vendíamos discos. En fin, era una forma de darle vida al verano. Ya íbamos grabando discos en la misma autocaravana. Teníamos un... Es verdad. ¿Os acordáis de lo que era un CD? ¿Sabes? Unas cosas así circulares que se metía y sonaba. Y se podían... Había algunos que eran grabables. Entonces nosotros hicimos unas funditas de cartón y lo íbamos grabando. También es cierto que debía vibrar mucho la autocaravana porque luego nos escribía gente y nos decía, mi CD no suena. Y nosotros... Bloquear. decíamos, mándalo al departamento de quejas y ruegos y sugerencias. Que era él también. De nuestra discográfica. La discográfica es... Digo discográfica y me entra la risa. A mí me da pena, la verdad. Me da tristeza. Pero el tema de la discográfica podemos hablarlo, pero no es gracioso. No. No, yo prefiero contar una anécdota sobre ese viaje en el que tú y yo estábamos intimando, en el que dormíamos en una cosa que llamamos el TAC, porque era, no sé si habéis visto alguna vez una autocaravana, hay una parte que está encima de la cabina, que es como, no sé, que mide esto de altura. Sí, y ahí estábamos, si cenas fuerte ya no cabes. Sí. Y ahí estábamos Fran y yo, vamos a mirar un momento. Fran y yo. Vamos a mirar un momento a Fran y vamos a mirarme a mí con mis 68 kilos. Vamos a mirar otra vez a Fran y su tamaño. Con sus 85. Fran, en mitad de la noche, porque Fran se mueve. Fran, en mitad de la noche ponía... Ya empieza a inventar, es increíble. Te ponía la pierna encima. No era la pierna, Dani.
No, pues a eso iba yo, que en ese espacio no había espacio ya para escabullirse, ¿sabes? No podía subir hacia arriba. Yo era en plan de, tómame, hazme tuyo, ¿sabes? Ya da igual. En tiempo de guerra, todo agujero es trinchera. Sí. Y yo además tenía el pelo larguito, me lo acariciaba un poco. Vamos. Es que si ves a Dani de espaldas, da el pego, ¿eh? Varias veces di el pego, por lo visto. ¿Tiene un culito que no tengo? Sí. Y así empezó nuestra amistad. Y es, si alguna vez alguien se ha preguntado por qué siempre toco de pie y no toco sentado. Pues... Espera, ahora tienes que darle a esto, mira. No. Toca tapar. Ah. ¡Chistaco! No, pero yo. Esto que iba a contar no era esto. Lo que yo quería contar es que. Estábamos hablando el otro día sobre interpretaciones de nuestras canciones. Es muy divertido. Tú tienes una que parece que dice viejo verde, no comerá. Bueno, claro, es que tú haces una canción y luego te das cuenta de que en las letras a veces ocurren confusiones y la gente cree que dices otra cosa. A mí me ha pasado también escuchando otras canciones de otras personas, ¿no? Yo tengo una canción en la que digo, los años van pasando y me hace viejo verte casada y con hijos. Pues alguien me escribió y me dijo que por qué decía, los años van pasando y me hace viejo verde casa de conejos. O sea, de viejo verte casada y con hijos a viejo verde casa de conejos, ¿no? Tengo otra que se llama Siervos del aire, siervos de ser siervo, ¿no? De estar al servicio de... Y me escribieron desde Latinoamérica diciendo que por qué hacía una canción a los ciervos, a los animales que volaban, ¿no? Yo en esa gira extraña estábamos tocando en Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar de Barrameda, y yo toco una canción así que se llama Vive. Es una canción que el estribillo dice, tanta luz en tu cuerpo, solo tienes que verlo. Y toco esa canción y se me acerca, tipo así, esos sevillanos classic, estos de pelo para atrás, engominado y camisa así con un jugador de... De lo que están tristes porque no ha salido la procesión, por la lluvia. Sí, no sé, ahí no entro. Y el tipo me agarra y me abraza, dice, esta canción, que yo esta canción me ha llegado. Me ha llegado esta canción, qué bonito. Y yo, ojo, qué bien, ¿no? Y dice, eso que dices de andaluz en tu cuerpo. Eso me ha llegado, alarma, alarma. Tanta luz. Ven aquí. Y andaluz, también tengo una cosa, son ven sinónimos. Aquí. Ven aquí, Daniel Hauer. Y entonces hicieron el... Ah, no, eso no podía contarlo, vale. No, es que ese es el problema de esto, que estamos un poco ahí censurados. Bueno, podríamos llamar a un invitado, ¿no? Llamamos a un invitado, ¿no? A una invitada, en este caso. A una invitada. Venga. En este caso. La idea del podcast también es tener invitados que cuenten un poco cómo conocieron Libertad 8. Y público, si queréis contar alguna anécdota de cómo conocisteis Libertad, cómo nos conocisteis alguno de nosotros. Si alguien quiere contar su primera vez de sí. Libertad 8. Ah, ¿no? Ah. Oye, no hay ningún programa que cuente las primeras veces, ¿no? De. No, da igual, da igual. Vale, vale. Bueno, señoras y señores, fuerte aplauso para. ¿Vas a poner algo para representar o no? Pues no, en sí. Este caso no, ¿no? Sí, voy a poner. Voy a poner a esta. Ver. Venga, damos. Pronto pasa para Rocío Camaño. A ver esto cómo lo hacemos. Hola, amiga. Fuerte. Vale, no sé muy bien cómo pararlo. Ay, no se ve nada. ¿Qué quieres ver? Pues a la gente. Y la ve, mira, aquí hay dos. Vale. Y si miras para allá y dices que hay dos, hay una chica que te va a decir, no, somos tres. No, somos... 45 más uno. Bueno, Rocío. Ay, madre, qué sinvergüenza. ¿Tú cómo conociste Libertad 8? O a Daniel Are, ¿cómo lo conociste? No, no, eso no. A ver, yo conocí Libertad 8 en plena pandemia. No, tampoco sería. No, en plena pandemia, en serio. Y claro, me acerqué aquí, en plena pandemia, y le dije a Julián, Julián, ¿puedo tocar aquí? Y me dice, ¿para quién? No va a haber nadie. Y entonces me dijo, una bueno... Una respuesta muy Julián, ¿eh? Claro. Y me dijo, bueno, te voy a poner una cámara ahí y vas a hacer un streaming. Y dije, vale, pues... Y así empecé yo. Además, era mi primer concierto, entonces fue como muy raro, claro. Tú no eres de aquí, ¿no?
No, yo soy del norte. ¿Noto en tu acento algún...? Además, vengo, o sea, acabo de llegar de la Costa de la Muerte. ¿Es que se te nota más que otras veces? Sí, sí, sí. Sí, soy de C. De CEE. Bueno, ¿y luego cómo conseguiste tocar aquí? ¿Tocaste aquí en streaming alguna vez? Aquí montamos un streaming para en mitad de la pandemia. Mi primera vez fue en streaming, ¿no? Entonces. Mi primera vez fue en streaming. Sí. Sí, sí, y sí. Estaba, a lo mejor estaba yo ahí tocándolos, ¿no? No te acuerdas de mí. No te acuerdas de mí. Yo me acuerdo mucho de ti, pero no. Solo había una cámara y ya está. Y de hecho, había una, ¿verdad? Solo una, creo. Solo una. Ahí, y era de fotos. Puesta. Sí, ya me acuerdo. O sea, que fue... Y yo te conocí aquí también porque cantamos juntos. Fue la primera vez que nos veíamos. Claro, porque yo, después de hacer esa cosa rara que hice ese día, pues empecé a ver artistas. No, pero estuvo muy bien. Sí, no, no, bien. Pues... No, dice, después de hacer esa cosa rara, digo, no sé si nos conocimos ese día. Empecé a como a investigar un poco, ¿no? A la gente que cantabais por aquí y tal, y pues ya me enamoré más, digamos. Yo soy muy tímida, ¿eh? Sigue, sigue. Sigue, que no, bueno, pero no sé cómo intervenir. Pero cuéntanos que tienes un bolazo ahora. Tengo un bolazo el día 2 de mayo en Galileo. ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudan y ovaciones! Sí, espera, sí, espera, sí. Que tengo, creo, a ver. Gracias. Hemos llegado tarde, a ver si empezamos sí, a llegar sí. A tiempo. Sí. Espera, hemos llegado tarde, ¿no? Vale. Y entonces tú y yo cantamos aquí también online. Claro, entonces yo te vi y dije... En plena pandemia solo se hacían conciertos online. Sí. Y bueno, un día nos vimos aquí que... Imaginaos lo que era tocar aquí solo con la cámara, no había nadie de público. Solo, bueno, alguien con quien tú hubieras venido, ¿no? Pero el caso es que eso también mantuvo abierto el lugar y se vendían tickets también online y fue una forma de sobrevivir a la pandemia por parte de Julián, que luego hablaremos de eso si queréis también, que hace un año también casi cierra este lugar y no se cerró de milagro. De hecho, ha habido una remodelación total por temas legales, en fin, una movida que que llegamos a despedirnos del lugar. Sí. Llegamos a hacer un concierto pensando que iba a ser el último. Y para mí era el principio del fin, porque ya está la cosa difícil. Pero bueno, yo creo que también el hecho de que esto siga adelante es una muestra de que no está todo perdido. Y que si estuviera perdido, se lo vamos a poner bastante difícil al universo para que la cosa se termine, ¿no? Rocío Camaño, tú conociste entonces Libertad en plena pandemia. En plena pandemia, sí, sí, sí. Y a partir de ahí pues ya dije, quiero tocar aquí mucho. Pero porque es real, ¿no? Lo de estar aquí. O sea, me encanta cómo suena, me encanta ver a la gente tan cerquita y siempre suena bien todo lo que haces aquí. O sea, que yo siempre y aunque busco... Julián tenga así ese carácter así un poco raro. Eso lo dices tú, ¿eh? Sí, sí. No nos hacemos responsables de las opiniones de nuestros invitados. Gracias. Dani, cuando edites esto, cortas Julián por aquí. Tenga ese carácter un poco raro. No, ¿qué insinúas? Es guay. No, me dio mi primera oportunidad y le estaré eternamente agradecida. Así que gracias, Julián. ¡A la qué pelota! ¡Juli, eres el mejor! Mister Simpatía. Oye, ¿y el miedito que da? Porque tocar en una Galileo... ¿Julián? Sí, la verdad. Porque tocar en una Galileo da miedito. Pero tocar en un Libertad por primera vez... Más, porque yo creo, ¿no? Lo que ella dice, no se ve tanto, ¿no? Entonces tú... No, no sé. Ayer estuvo aquí Manu Clavijo y lo decía que nosotros que hemos tocado para 500 y para 6 personas, todavía el... Sí, sí. No, cuando tocas para 6 personas en Libertad... ¿Por qué se ha reído esa chica? ¿Por lo de 6 o por lo de 500? Bueno... Es que tú no estabas, ¿vale? Claro, cuando tocamos... Por mucho que luego la gente te diga, yo estaba en ese concierto que diste cuando erais 6, es imposible. O sea, si sumas toda la gente que dice que ha estado en ese concierto tuyo donde eres 6, salen 500 personas también. Tengo un amigo que le encanta decir que me ha visto con 3 personas y cada vez que lo cuenta baja las personas, ¿no? Pablo Cegarra se llama, maldito. Te vi con una, ¿no? Te dijo. Oye, referente a Libertad 8 y lo que has dicho, yo, ¿sí? Sabéis, siempre que busco una fecha o algún concierto en todo el mundo, siempre busco Libertades 8. Me explico, siempre busco lugares sí. Donde la gente esté sentada, donde la atiendan en la mesa, donde suene bien y de alguna forma, de este aforo además, hay quien dice por ahí que este lugar es pequeño, ni de coña, este lugar tiene un aforo que es fantástico. Aquí caben hasta 120 personas, metimos en una época en la que los aforos no importaban.
Ahora sí y cabe en 72, ¿no? Pero sí. Bueno, ha habido noches... La frase de Julián cuando yo le dije, pero Julián, si el aforo antes eran 100, dice, antes estabais todos más flacos, Dani. Ah. Sí, dice que estábamos flacos, que llevábamos menos abrigos. Sí, no, y que es cierto que este sitio es... Entran 72 personas, pero entramos apretujados. Entonces, mejor apretujados, pero cómodos que 100 y ya... Todos así, ¿no? También este pero escenario... estáis a gustito los que estáis, ¿no? Que habéis agotado las invitaciones, estáis a gustito. Este escenario se agrandó, aunque parece pequeño, pero era más pequeño, tenía medio metro menos y se agrandó también en una obra que se hizo. Bueno, Rocío Camaño, 2 de mayo en Galileo. Sí. ¿Vale? Fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias. Gracias, amiga. Entradas en Galileo y en Ticket and Roll, voy a decir. Bien. Yeah. Muchas gracias. ¿Qué más cosas pasan, Daniel? Jo, yo creo que podríamos hacer... esto estamos improvisando, como os podéis dar cuenta. Nadie se había dado. Podríamos hacer una sección, o yo quiero hacer... O tú también, Fran. Hacemos una sección... Yo no quiero. Sobre lo que ocurre tras la barra de un bar. ¡Ah, qué interesante! ¿Sabéis qué? Hemos pensado en una... ¿En una sintonía? Sección. No. Sí, también. Ah, vale. No me digas que también tienes una sintonía para esto. Puede ser. Qué fuerte. Bueno, pues hemos pensado en una sección que sea de gente que trabaja en lugares de canción de autor para que nos cuente anécdotas vividas allí. Porque sabemos, yo creo que Dani también lo sabe, que la barra es como si fuera una trinchera y a veces se saben cosas y es una visión muy interesante. La gente cree que no estás ahí, pero te enteras de unas cosas. Es una trinchera y un palco. Así que pon la sintonía y así presentamos a la siguiente... A la siguiente persona. ¿Estás seguro? ¿No os habéis cansado ya de mis sintonías chorras? De... ¡Oh! Voy allá. Vamos allá. Tras la barra de un bar, todo puede pasar. Tras la barra de un bar, aprenderás más que en la universidad. Hoy con Pedro Reinares. ¡Aplaudan ovaciones, Pedro Reinares! Hola, gente. Bueno, pues que yo os puedo contar, yo... Espera, Pedro Reinares, ¿qué coño haces aquí? Espera, ¿qué coño hago aquí yo, tío? Bueno, él ha sido camarero de Galileo Galilei durante... 38 años. Alguien dirá, no, 39. Bueno, 38 años. Y imaginaos, ¿no? Galileo, en Galileo, sí, Libertad 8, la verdad es que ha sido y es importante. Sí, por favor. Pedro Guerra, Ismael, todo claro, eso. Claro. Pero es que en Galileo, pues si no ha ido Michael Jackson. Pues, faltó. Por nada, ¿no? Sí, faltó Michael. Sabéis que Galileo Galilei es una sala de 500 personas de aforo. Perfecto. Y vamos, yo creo que ha ido. No se me ocurre quién no haya ido. Y entonces. Pedro Reinares, durante muchos años, nos ha estado alegrando todas las noches con sus chistes y sus cosillas graciosas. De es hecho... Que, es que soy gracioso, joder. Seguro que alguien se ha hecho amigo de él para que le den fecha. Sí, y cosas. Seguramente. Sí, muy, si yo contara, pero no, eso no se puede contar. ¿No quieres contar alguna anécdota? Bueno, pues, ¿qué os puedo decir? Después de 38 años allí estoy trabajando, yo recuerdo una vez, había un cantautor ya famoso, se llama Javier Ruibal, y estaba cantando en directo en la Sala Galileo cuando nos habían dicho que iba a venir a estudiarle Sabina. Hostias, pues todo el mundo... Bueno, tiene un poco ya de cosa, ¿no? No sé cómo fue eso, pero vamos, Joaquín Sabina subió arriba a ver el concierto y en una baza se metió por la puerta del este camerino, bajó las escaleras y apareció en el escenario de la Sala Galileo Galilei en calzoncillos cantando Javier Ruibal. ¿El puto Sabina? O sea, el puto Sabina. ¿Os podéis imaginar? Vamos, en fin, no sé yo, aquello fue... ¿Para que si alguien puede hacerlo es él, eh? Por favor. Entonces, cada vez que iba Sabina luego a Galileo, lo primero que hacer era cerrar la puerta de la ensueto, siendo que se me fue la cola otra vez. No, yo qué sé. Y ponerle bien el cinturón, ¿no? Sí, por favor. Dijo eso de sintiéndolo mucho. Sintiéndolo mucho, princesa. Sintiéndolo mucho, princesa. Sintiéndolo mucho, venga, dar el espectáculo. Oye, pero es que esa puerta de los camerinos, si habéis estado en Galileo, se entra a Galileo y todo el lateral izquierdo, según se mira al escenario... Se han concebido niños ahí. Por favor. Sí, sí.
Hemos tenido boys, o sea que igual algunos niños se han concedido. Bueno, seguro. Vamos a callar. Y todo el lateral ese es el camerino. Yo tengo una contigo, mi primera Galileo. ¿Habéis concebido un niño? ¿Sí? Primera sí, Galileo. No. No, Fran, tú has sido el único, no te preocupes. No ha habido nadie más que oye, tú. Oye, soy el menor aquí. Pues yo recuerdo, tocar la Galileo también impone mucho, sobre todo cuando es tu primer concierto, la sala llena, todo ahí todo emocionado. Entonces tú, según estás tú en el escenario mirando para allá, el camerino, el acceso desde el camerino al escenario está aquí. Y yo estoy tocando ahí con mis nervios, con mi banda ahí. Pim, 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 pim. Y de repente veo por el rabillo del ojo a un Pedro Reinares haciendo... Yo. Y yo tocando aquí... Te quiero, amor mío. Y él dándolo todo, te ¿no? quiero. Y yo mirando y diciendo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿ha pasado algo? Digo, estará Sabina en bolas, ya, ¿sabes? Digo, que... Y yo preocupado, pero profesional. O sea, yo dije, yo acabo la canción, aunque esto se esté quemando, ¿sabes? Y acabé la canción y ya miro a Pedro, digo, Pedro, ¿qué pasa? Y dice, digo, ¿pasa? Sí. Y el tipo sube al escenario. Yo creía que iba a comunicar algo importante. Sí. Y sube y dice, yo esta noche quería estar aquí. Digo, pero si ya ibas a estar aquí, si eres el barman. Yo esta noche quiero estar aquí porque este tío es de puta madre y lo quiero y tal. Y yo, ay, se me relajó el esfínter. Sí. Bueno. Como en la caravana. Pero... No pasó nada, lo juro, Lo juro que no pasó nada. Así es él. Lo juro que no pasó nada. No, la verdad estoy que, empezando a pensar que soy un chico muy fácil. Tengo otra anécdota ahí. A ver. Cuando la reina era esto, princesa, iba todos los años a esto, Galileo, sí, a entregar unos premios a gente de muy intelectual, pues de física, química y tal, como un homenaje, ¿no? Entonces nos había dicho la Casa Real que no nos podíamos acercar a ella. Y uno de León, como yo, digo, ¿cómo me voy a poder acercar yo a una asturiana? No me jodas. Todo uno de León dice, soy de Astorga, joder. ¡Opa, hostia! Me quedo... Vaya que fui. Le digo, ¿se hace una foto conmigo? Y dice, por supuesto. Y un gorila que había, digo, te dije el móvil, toma, sácame una foto. Oye, se acercó a mí y a mí le dije, oiga, que sepa que es más guapa al natural que por televisión. Y dice, gracias. Y dice, que sepas que el príncipe y yo seguimos mucho a esta sala y tal. Bueno, majestad, no era... ¿Majestad le dijiste? No. ¡Qué ligón, qué ligón! Sí, digo, esta es su casa, puede venir cuando usted quiera. Oye, simpaticísima, la reina conmigo. Es la primera vez que un tipo sí, le dice princesa. No, pero otra de las cosas es que me cogió de la cintura. Digo, así, ven para acá. No te digo, Oye, o sea, que no he sido el único, Pedro, ha habido más. No. Eso fue la verdad, fue una cosa... Esa es la realeza. Luego no sé cómo, pero vamos, simpatiquísima, como muy cercana, ¿no? La verdad, sí, la cosa como son. En fin, chicos, yo qué sé. Oye, Pedro, tienes tantas anécdotas que yo creo que te podíamos convertir en fijo de esta sección en posteriores podcasts. ¿Qué te parece? Mi corazón palpita como una patata. Además, no sé si te has dado cuenta. Sí, ya está hecha. Claro, está hecha, pero si además dice hoy... Pero tú lo has oído que dice hoy... Voy a ponerlo otra vez para que te escuches a ti mismo. Es que como ha habido un aplauso, no sabes. Tras la barra de un bar, todo puede pasar. Tras la barra de un bar, aprenderás más. Mira. Que en la universidad. Y ahora, hoy con Pedro Reinares. ¡Epa! Pido una cosa. Un fuerte aplauso para Pedro Reinares. La próxima vez que venga, tenemos que intentar traer a este domingo. Ah, domingo. Venir domingo los dos. Sí, por supuesto. Y ya sería la hostia. Lo hemos pensado. Venga, chicos. Un fuerte aplauso para Pedro. ¿Qué tenemos? Venga, de puto. Bueno, Fran, ¿qué más tenemos por ahí para contar? Hombre, yo creo que estaría bien de pronto hablar un poco de... O sea, en Libertad 8 hay conciertos todos los días. Todos los días. Todos los días del año, menos el 31. Y el 1, no, el 1 también hay conciertos. El 1 hay concierto también. El caso es que cuando digáis, no, pero hoy no hay nada en Madrid, no. En Libertad 8 siempre hay alguien cantando las 21 horas. Lo digo porque cuando veis la programación... De pronto te asombras, no es nada fácil programar todos los días y no es nada fácil tratar de que todos los días venga alguien a un concierto. Hay quien viene a ver a X artistas que ya son conocidos y siempre llenan la sala, pero me gustaría también tener presente que siempre hay conciertos aquí y que
siempre es una buena idea venir a Libertad 8, aunque no sepas qué va a pasar. Porque si hay algo que creo que se está perdiendo, es ir a descubrir algo, es ir a ver qué pasa. Y creo que es algo primordial, sobre todo para... Hoy tenemos una media de edad, yo creo, de 35 años, más o menos. Quiero decir con esto... No, 37. 36 más 1. Quiero decir con esto que, bueno, que hay algo muy importante, que es ir a ver qué pasa. Y creo que es algo que no se nos debe olvidar, ¿no? Y en el mundo pasa. De pronto, antes, hace años, sabíamos que había un público cautivo que se llamaba, y cuando tú ibas a tocar a un garito, al Alcherri en Donostia, pues sabías que había un público ahí para verte. Y ahora es muy difícil que eso ocurra. Entonces sí, me gustaría romper una lanza a favor de la gente que va a un lugar y no sabe qué va a pasar, pero ahí va. Y Libertad 8 es una garantía de que habrá algo que te guste, porque habrá algo que el Juli, también llamado Julián, pues en su filtro eterno de programar o no programar, pues ha programado porque ha visto algo interesante. De hecho, me consta que durante años ha programado a mucha gente, que quizá viene poca gente a verlo, pero que confía en que van a funcionar y confía en sus canciones y sigue programándolos. Y hay pocas salas que realmente hagan eso y programen a gente que no funciona, entre comillas. Quiero decir que no viene mucha gente a verlos, pero aún así le sigue dando esa continuidad, ¿no? Creo que eso es muy importante. Pienso en Patricia Lázaro, en Alberto Alcalá, que ahora llenan, pero que en su momento, bueno, como muchos, pues... venían dos a vernos y aún así Julián pues nos tendía esa mano, ¿no? Daniel lleva mucho tiempo callado, no sé si estará guardando un chiste o una sintonía nueva. No, que me estaba haciendo gracia porque te vi en plan... ¿Te hacía gracia? No, que te vi en plan... era muy serio. Conferencia de prensa, ¿sabes? Así con los dos así. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? No, pero cuenta a la gente que va a venir aquí este mes por si a alguien le interesa. Ah, vale. No sé, yo sé que viene Neus, creo que el 4 y el 5 está Rafa Pons aquí, que mola muchísimo. Bueno, Neus Ferri, además me acuerdo siempre de ella porque los dos estuvimos en La Voz y yo le pregunté a ella, cuando yo iba a ir a La Voz... Yo fui a La Voz en plena pandemia. ¿Por qué? Pues porque tenía que hacer algo con mi vida. Y la verdad es que... ¿Tú te acuerdas que yo fui de familiar? Ahí a... ¿Fuiste de familiar? ¡Qué fuerte! Que luego la gente me decía, ¿te he visto a ti en La Voz? Y digo, no, no. Y es que salgo así en plan de, venga, Fran, dale. No me acordaba de eso. Mi mente lo había borrado. Sí. Pero bueno, el caso es que antes de participar, a Neus Ferri, que había participado, le pregunté, oye, ¿cómo te ha ido? Porque tenías que firmar un contrato que era muy heavy y yo ya iba a sacar una canción. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero agregaron una cláusula para que yo pudiera sacar la canción, pero tenía que ser con Universal y si no, no podía firmar. En fin, el caso es que Neus sí me dijo que durante años la habían tenido parada, sí. Y había sido un lío. Todos esos concursos tienen una trampa muy fuerte, ¿no? Pero bueno, el caso es que ella creo que suele tocar en Ibiza, ¿no? Sí, no, está en Menorca, pero ahora está girando con Melendi. Está de corista y pues guitarrista con Melendi. No, no, le está yendo muy bien, está muy contenta. Yo hablé con ella hace relativamente poco. Bueno, como no ha sido gracioso, no lo siento. Melendi es un gran cantautor. Bueno, yo te puedo contar una vez una historia con Melendi, que es una chorrada, pero una vez estaba tocando en un sitio y yo a veces digo, pídame canciones, pero no de Melendi, que nos llevamos así y tal. Y digo, pídame canciones, pero no de Melendi. Está en un sitio así como muy... A los 10 minutos aparece Melendi por un lado y me escucha y me dice, bien, bien, está todo sonando muy bien tal. Y claro, la gente lo vio, la gente se me dio la risa, él no entendió nada, diciendo por qué tal. Y yo, gracias Melendi, gracias. Y a lo mejor esto contaron en un podcast que va a estar en Spotify, a lo mejor no es una... Bueno, luego lo cortamos. Luego, Melendi, te quiero. Sí. Bueno, el caso que Neus Ferri estará el día 12. Que es espectacular. Vayan a verla, una chica de Alcoy que canta increíble. No vayan, sino vengan, porque será aquí, ¿vale? Ah, claro. Bueno, pero si nos está escuchando por las ondas... ¿De internet? Las sondas. El 4 y el 5 estará Rafa Pons. Sí. Mal, mucho un tipo así con la voz así, muy canalla, muy bien. Hay muchas veces que lo han definido como el nuevo Sabina. Sí, tiene un rollo así. Pero Sabinero. Como Sabina es eterno, pues todo. Claro. El 13 estará Dani Flaco, que es un gran cantautor también. El 19 Nadia Álvarez. Y el 20 estará Víctor Lemes, que además está con la Chirichota, que Chirichota se llama, creo, que sí. Se ha hecho viral. Es una chirigota así muy de broma, que se origina en las Islas Canarias y cuenta la vida de Beethoven, habla del reggaetón, de qué pena del reggaetón o de qué se está convirtiendo toda la música y tal. Se han hecho muy virales porque lo ha compartido Alejandro Sanz y mucha gente, ¿no? Sobre todo con un pensamiento muy general de lo que es el reggaetón y esta invasión, ¿no? Mola mucho. El 18... de abril está aquí Rafa Jurado también. Rafa Jurado. Mola mucho, son canciones. Gran cantautor, muy... mejor persona. Sí, sí. Muy buen tío, además. ¿Y tú vas a conciertos, Fran? Aparte de los tuyos que das.
¿Tú vas a conciertos? Yo voy a los míos, que son muchos ya. Sí, sí, a los míos. Ah, bueno, a los míos viniste. La verdad es que no me pierdo ni uno mío. También tengo una amiga, que hay Marta Flores, de Sevilla, que ha ido a más conciertos míos que yo. Bueno, yo recuerdo... ¡Hola, Marta! Yo recuerdo una vez que tenía que tocar en La Fídula un viernes después que hacía este show, y llegué tarde y tú empezaste mi concierto. De hecho, fue el día que toqué en Joy Slava. ¿No? ¿Sí? No es, ¿puede ser? No, sí. No, porque ese día tocamos juntos, porque yo te abrí ese concierto. Sí, tú fuiste para allá, llegabas tarde. Curioso, porque Daniel nunca llega tarde. Mira, eso para lo del Fran y Dani por el mundo, eso podemos contar la de veces que Fran estaba ahí y... Yo he estado sentado en un avión muchas veces y a mi lado estaba vacío. Y cuando ya iban a cerrar y el piloto había dicho, bueno, que nos vamos... Ya estábamos en el aire y Dani en la puerta, Dani en el ala diciendo que voy, que me estaba fumando un piti. Espera. Es su frase favorita. Me estoy fumando un piti. No, muchas veces. Y además, yo tengo un problema con el tabaco, me molesta mucho. Entonces, ahí viene y te habla cerca y yo, ¡no! O sea, imaginaos, Fran y yo, una autocaravana que te ponga la pierna encima, que te ame y luego ni siquiera hay espacio para echarte el piti de después, ¿sabes? Creo que odio la palabra piti. Bueno, pues yo he estado, mira, esta semana y media he estado en el concierto de Joaquín Calderón, que es un musicazo de Sevilla. Ah, yo también. Sevilla. ¿En eso estabas tú? Sí, sí, tu cara me suena también. Y luego he estado esta semana me he ido a Escocia a ver a John Mayer tocar. Espera, sí. cuenta eso bien. Pues mira, te John voy a Mayer contar. En Escocia. Mayer. ¿No? Mayer, sí, Howard. ¡Es tu primo! Es mi primo. Es mi primo de Wisconsin. Pues John Mayer iba a venir... Esta historia la puedo contar. Iba a venir a una cosa que había en Madrid que se llamaba el Rock in Rio, que lo hicieron en varios años, dos o tres, duró. Creo que todo se murió cuando Pitingo cantó la canción esa que estaban todos fuera de tono. Vosotros no os acordaréis, pero Manu Clavijo seguro que sí. Bueno, a lo que voy. Y ese año era el primer año que iba a venir John Mayer a España. Yo me compré entradas, 2010. Esperé... Hasta que él, dos días antes, tocó en Ámsterdam, se sintió indispuesto y canceló. Y no solo canceló, sino que... Tiene que ser John Mayer, tiene que ser... Sino que lo sustituyeron por Macaco. Que no tengo nada en contra de Macaco, pero... Gran cantautor. Yo quería ver a John Mayer. Y entonces he tenido que esperar 14 años a que nuestras agendas cuadrasen la de John Mayer y la mía, todos los meses ahí escribiéndonos, Dani, ¿tú cómo ves? Ya, da... De hecho, mira, tengo dos días libres, que es Semana Santa en España. Ah, pues yo toco en Escocia. Y dije, pues venga, va. Dice, pero tú te pagas el vuelo, el hotel y el concierto. Y dije, venga, va, ¿qué más da? Si los músicos somos todos ricos. Bueno, pues me iba a ver a John Mayer a Escocia, me lo he pasado muy bien, he pasado mucho frío y he llegado justo a tiempo para ver un conciertazo que vi ayer de un tipo con bigote maravilloso, con un tono de voz que va desde aquí abajo. No me digas que ha venido. Ha venido. Aplaudan. Le invitamos. Ovaciones. Espera, pon una sintonía. Manu Clavijo. ¿Puedes poner la de Pedro? Buenas noches. Manu Clavijo, ¿no? A ver, ¿a quién hay que despellejar? ¿Qué bolazo te diste ayer, Manu Clavijo? Muchas gracias. ¿Qué bolazo, qué bonito? ¿La sala llena? ¿Sala llena? Estaba... Bueno, al... Tú dices sí, 57%. Sí. Es que es muy honesto. Además, a mí lo que me gusta es... ¿Puedo contar? Sí, puedo contar esto. No, porque ya... no, eso no. Manu, en este mundo estamos muy acostumbrados a acabar un concierto y que nadie te diga 100% la verdad. Todo el mundo te dice, qué bonito, no sé todo, me ha encantado. Y a lo mejor te ha salido un gallo en la tercera canción que se ha notado todo el mundo. Estabas ahí, ¿no? ¡Tanta luz en tu cuerpo! ¿Sabes? Y... ¡Ay, ya no me acordaba de ese tuyo! Y un tío que me decía, me da igual, ¿has dicho andaluz? A mí no, a lo que voy. Es importante, para no pensar que meamos colonia todos, que haya un Manu Clavijo que cuando acaba el concierto le dices, Manu, ¿qué tal? Y te dice, esto muy bien. Esto muy mal, esto es mejorable, esto es estupendo. Y Manu, que es un musicazo, yo creo que probablemente eres la persona que ha tocado en más discos en los últimos 10 años. Es el músico que más ha tocado en discos. Es el único cantautor que sabe leer partituras. Empezando por ahí. No, pero bueno, te voy a cambiar esa por otra que me hace más ilusión. Cuando hablabas antes de que en el Libertad 8
añadieron, yo no sé si una o dos baldosas, estas dos baldosas que hay aquí. Claro. Estas dos baldosas se añadieron cuando yo empecé a venir a tocar mucho hace 12 años. Yo un día tuve el atrevimiento de preguntarle a Julián, estas dos baldosas, porque la escalera, bueno, no nos estáis viendo, pero bueno. Sí, hacía como un... Hacía como una L, ¿no? Yo un día me tomé el atrevimiento de preguntarle a Julián, estas dos baldosas las habéis puesto por mí en un arranque de egolatría tremendo. Y me dijo, sí. Me hizo mucha ilusión. Porque como acompañante, de pronto... Claro, entraba mejor. Yo estaba aquí atrás y todavía me riesgo, vino bien. Pero ya mucho mejor. Hay riesgo, sí, siempre hay riesgo. Sí. Y lo de las críticas después del concierto, no son críticas. Yo creo que todos estamos en este oficio y en este mundo para intentar mejorar. Y si tenemos al lado un compañero que nos abre una puertita a cosas que se pueden hacer mejor o se pueden intentar cambiar para que el público las reciba de otra manera, creo que está bien hacerlo con amor y con respeto. A veces se me olvida lo del respeto, pero el amor siempre está. ¿Por qué me miras? No, yo creo que no es que se te olvide eso. Yo creo que, hay mucho, o somos muchos los músicos, con nuestro ego y con mucho, mucho egocentrismo. Entonces, hay gente que encaja mejor una crítica y hay gente que la encaja peor. Y tú te has metido... Estoy mirando en general. No, me estás mirando. ¿No ves? Eso tiene que ver con el ego. Me está criticando. Eso tiene que ver con el ego. El por qué me miras. ¿Por qué me miras? ¿Es a mí? ¿Es a mí? Tienes un ojo para mí y otro para él. ¿Cómo lo haces? Sí, se llama estrabismo. Eres un camaleón. No, pero... en más de un lío te has metido. Además, desde el cariño, por decir las cosas como son. Y a mí me parece estupendo. Yo creo que debería haber... muchos Manu Clavijos en el mundo diciendo las cosas como son. No, al final hacer una crítica a un compañero cuando te lo pregunta está muy bien, pero a veces el propio ego de uno quiere hacer un comentario benevolente para que esa persona mejore y a lo mejor esa persona no te ha pedido ese comentario, pero a ti te parece tan evidente que esa persona pues podría afinar la guitarra, podría aprenderse sus letras de memoria. Es verdad. Lo digo completamente en serio. Creo que hay muchas cosas en las que, quiero decir, hacer canciones y cantarlas en directo es un oficio muy complejo. Es ser letrista, ser compositor de melodías, ser guitarrista, ser cantante, tener un poco de ritmo para llevar un concierto adelante y que no se haga pesado a los 20 minutos. Entonces, yo a mí cuando me critican, a veces me gusta y a veces no. Entonces, bueno, ahí es una de mis contradicciones como ser humano que creo que soy. Por eso hay cosillas... que ya no serían opiniones, sino cosas ya universales, pero que hay quien puede pensar que son opiniones. Por ejemplo, lo de afinar la guitarra. De pronto te envían una canción para colaborar y la guitarra está desafinada. Y tú piensas, ¿cómo se lo digo para que no se enfade o para que no le diga a sus amigos, mira lo que me ha dicho este, que se ha creído? Es muy difícil. A mí sí me ha pasado. Y creo que muchos hemos tenido esa época de decirle a alguien lo que pensábamos y cuando te contesta mal o te hace sentir mal o ves que no ha servido de nada, aprendes a callarte. ¿Hasta qué punto una opinión también es solo eso? Una opinión... La cuestión... perdón. Y estamos en la... No, este es un oficio que no está arreglado, digamos. No hay una escuela pero oficial de... Sí. Eso de, sí sería. Claro, a eso voy. Pero entonces, si no es un oficio que está arreglado, podemos ser profesionales o podemos ser amateurs. Entonces, ¿por qué no intentamos profesionalizarnos ya que estamos cobrando una entrada a la gente que viene a vernos? Quiero decir, hacerlo ¿estamos mejor. ¿Estamos una entrada? ¡Mierda! No, hoy no. Ah, no. Por eso vamos a desafinar. ¿No me he enterado nada? No. Hacerlo mejor no cuesta muchísimo. Es una cuestión de actitud, que diría Fito Páez. Sí, sí. Estoy contigo. Yo creo que hay que tener, sobre todo en todos los escenarios, pero a mí me ha pasado alguna vez que he venido a Un Libertad, para mí este sitio es sagrado. O sea, este sitio lo ha pisado y se han dado conciertazos mucha gente a la que yo admiro. Yo cada vez que planteo un concierto, lo que sea aquí, por eso ponemos estas lucecitas, por eso intentamos hacerlo lo más bonito y lo más perfecto dentro de nuestra propia imperfección, lo más bonito que podamos hacerlo, porque es un honor estar aquí. Es un honor estar aquí como el sitio que es, y es un honor que hay... A mí me maravilla. Estamos en Madrid. ¿Cuánta gente vive en Madrid? 5 millones de personas. No sé, más. Más uno. ¿Para qué preguntas? No, pues somos un montón de gente. Si alguien... podéis ir a ver Malinche, El Rey León, podéis ir a mil sitios, podéis ir al Retiro,
podéis hacer millones de cosas. Y que alguien, por ejemplo, un sábado como hoy, decida que su tiempo se lo va a gastar o lo va a invertir en venir aquí a ver a estos, iba a decir tres tarados, pero dos personas y un tarado que hace sintonías. Que invirtáis ese tiempo, que vengáis aquí, cogéis vuestro metro o busquéis aparcamiento. Eso se merece que nosotros intentemos hacerlo lo mejor posible, porque es un honor que esté la sala así. ¡Fuerte aplauso para Daniel! ¡Muchas gracias! ¡Demagogia! Sobre todo, yo creo que la gente que viene a Libertad 8 o a sitios de música en acústico sabe que no le van a dar gato por liebre, sabe que aquí no hay trampa ni cartón. Yo si voy a ver Malinche o si voy a ver El Rey León, ya os digo que una parte de la música que suena en El Rey León está pregrabada. Y los coros y las percusiones, y no pasa nada. Pero si tú vienes aquí y ves un tipo con una guitarra y una voz, muy hábil tiene que ser para intentar engañar a alguien. Hay un tipo en el micro abierto que pone secuencias, ¿eh? Lo he visto. Bueno, y Dani se graba con la pedalera. Bueno, y pero trampitas. Yo lo hago en vivo. Bueno. Dani hace playback siempre, no os engañes. Yo llevo cantando en playback siempre. Bueno, fuerte aplauso para Manu Clavijo, por favor. Gracias, Manu. Oye, ¿cuándo estás en Galileo? Que tú presentas disco. El 5 de mayo está Manu Clavijo. 5 de mayo, Manu Clavijo. En Galileo Galilei. 5 de mayo, mira, vais el 2 a ver a Rocío Camaño y os quedáis hasta el 5. Pedro estará allí. No, ya no, pero bueno. Bueno, Pedro está jubilado, así está de feliz. Pues eso, estará ahí haciendo de las suyas. Oye, ahí una de las cosas que también me han parecido interesantes de todo esto es hacer partícipes. Inés, por favor. Señorita. Qué graciosa es. A Inés hay que sacarla en algún momento. Sí. Pero no hoy. Una de las cosas que también nos ha parecido interesante es hacer partícipe a la gente que viene a los conciertos y a la gente que, bueno, que al final forma parte de toda esta aventura. Porque si algo ocurre en los conciertos que ocurren aquí, es que la gente también forma parte de lo que pasa. Yo hace mucho que en los conciertos de aquí no me hago una lista de canciones porque según lo que pasa, canto una u otra, ¿no? Y eso es la mayor señal de que el concierto se hace entre todos, ¿no? Así que tenemos un amigo que además ha escrito una décima por ahí a Julián y que me parece que seguro que tiene alguna anécdota que contar y es amigo de mucha gente de aquí, que se llama Roberto Camacho. ¡Fuerte aplauso para él! ¿Qué tal, chicos? Roberto Camacho. Roberto Camacho. Un icono libertario. Yo soy habitual, de la época ya de María Castañas. Yo era un rojillo de la facultad y me dio por seguir a Ismael Serrano, que es un chico... ¿Cuándo viniste la primera vez? Pues estamos hablando, yo tenía 22. ¿Eras virgen como Dani? Yo soy virgen hasta ayer y no muy bien. ¿Ayer fue? ¡Ojo, qué suertudo! Ayer, Dani está intentándolo, pero no... Y... Pues hace 20 y pico años, fácilmente. En la época de Pero Guerra, Rosana, yo he visto aquí lo más grande. Y es verdad que una de las cosas chulas de este sitio para mí es que yo he venido hoy con Botella, que es una de mis amigas, también hemos hablado de Cegarra. Mercedes de Botella, otro clásico. Mercedes Botella, Sonia también. Porque aquí lo bueno que tienes es que a poquito que estás sociable, y yo me considero así, haces amistades y las llevas luego al terreno personal y bueno... Pues bueno, tú a veces lo llevas demasiado al terreno personal. Pero eso, no hablemos de eso, ¿no? No, mejor. Bueno, mejor. Es que él es mis pecados expertos en Instagram. En Instagram. Y escribe poemitas. Hago sensuales. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te seducen? A mí, por supuesto. Si no te conociera, te pediría el teléfono. Ah, vale. Todo se puede hablar. Os quiero contar una cosa. Yo no me refería a ese tipo de... Yo quería, este podcast va a servir para limpiar nuestros pecados, nunca mejor dicho. Sí. Este es un bar de amigos, de pasar bien, de disfrutar. De besos y abrazos. De besos y abrazos. No suele haber heridos, no suele haber peleas. Hay gente que ha follado, me consta. ¿Qué dices? Bueno, que ha hecho el amor. O lo que yo... Sí. En el vestuario solo se puede follar. Es lo único que se puede. Vale, esto también lo vamos a editar. Vale, perdón. Perdón. Bueno, a lo que voy. Para los que no han follado. Yo lo que quería contar es que... O sea, con todas las horas que paso aquí, y a mí no me ha pasado, ¿no? Ni te ha pasado ni te volverá a pasar. Yo quiero mucho a estos dos, ¿vale? Pero vamos a centrar la ocasión en el señor Daniel. Le quiero bastante. Señor Daniel. Señor Hauer. Vinimos a un concierto de Vicky Gastelo, amiga en común, todo muy guay, fue divertido. Entonces,
Yo canté esa noche con Vicky. Efectivamente, estaba aquí. Yo había estado en México anteriormente, entonces él me dio una serie de consejos, estaba agradecido, emocionado. Como Lina Morgan. Lo que pasa es que yo peso un poquito más que Lina Morgan y entonces el tema está en que salí y vi a Dani y me dieron unas ganas de abrazarlo, coño. Es un tío abrazable, querible. Ataque de amor. Y hasta aquí vi a leer y ahora te pido perdón y explica tú a la concurrencia. No pidas perdón. ¿Por qué pasó? Sí. No, que lo cuente, que lo cuente. A ver, yo salgo y aparece un Roberto Camacho ahí con su... ¿Un Roberto Camacho? Con su efusividad. Y me dice, Dani, qué bonito todo, qué bien. Me abraza, me levanta y oímos los dos... Me levanta en el aire, ¿vale? Me levanta en el aire y oímos los dos, crack. Espérate, la frase fui yo. Y me dice, ¿qué ha sido esto? Siguiente imagen, diagnóstico. No, yo soy un tipo muy relajado, ya tú sabes. Y yo le dije, creo que lo que ha pasado es que me voy a tomar una cerveza y luego me voy a urgencias porque creo que me he roto una costilla. Y así hice. Al día siguiente, cual amigo, le mando un mensaje. Oye, tío, que ayer... Dice, no, que acabé en urgencias. Y venga, ya se acaba en urgencias, tío. Coño, que acabé en urgencias. Y ahí queda la cosa, yo me quedo flipado. Y al cabo de una semana me vuelvo a encontrar... Y me dice, oye, ¿no te ha importado lo que he escrito en internet? Y digo, ¿qué dices? No, porque puse un mensaje de lo que pasó y he tenido que posponer el concierto, que por cierto fue un bolazo, te he hecho una mano porque claro, todo estaba pensado. Sí, claro, estaba todo ensayado. Yo, entonces... si alguien me sigue por ahí, por redes y tal, habría pensado que yo tenía una presentación de disco el 26 de noviembre en Galileo Galilei y esto fue un 20 de octubre, algo así, sí, fue un 10 de octubre, algo así, y yo fui al estudio a grabar. Y además, esto que hablábamos con Manu antes de que es importante que la gente te diga las cosas, yo venía de tocar de Barcelona, que me había ido muy bien, la gente, qué bonito, y llegué a cantar al estudio y me puse a cantar con mi costilla rota y me miraron todos ahí y me dijeron, todo este disco no lo vas a acabar para presentarlo en Galileo cantando así. Entonces, Roberto así. Te rompió una costilla. Y el corazón. Roberto me rompió una costilla. No, el corazón no me lo rompió. De hecho, no sé si te acuerdas del mensaje que te dije, mira, si me he roto una costilla y ha sido por un abrazo. Pues qué mejor manera de romperse una costilla. ¡Un aplauso para Roberto, que rompe costilla! En fin. Eso sí, entonces... tuvimos que posponer Galileo del 26 de noviembre al 17 de febrero. Y fue un bolazo, la verdad. Fue una pasada. Hizo que el concierto pues, estuviese mejor. Tuve 2 meses más para prepararlo. Oye, ¿tu costilla bien? Mi costilla. Porque no te abrace, por favor. Mi costilla, sí, sí. Todavía cuando me río me agarro aquí en la... Oye, léete la décima, ¿no? Vale. Venga. Yo obviamente creo que todo esto que pasa en gran medida es por Julián. Entonces, por aquí había un tipo también hace tiempo que nos enseñó a hacer décimas. Enseñó a estos dos que son más listos. Yo, sí, Alexis Díaz Pimienta. Sí, será invitado en algún podcast. Y entonces, en relación a esto, pues fue un cumpleaños de Julián y le intenté hacer una décima que la voy a volver a leer. Queda un poco. Podríamos sentarlo ahí, en plan, para que llore. No, porque es de Cuenca. Ah, está Juli. Es de Cuenca. ¿Está escuchando el partido o a nosotros? A ver si mira. No, está escuchando. Ah, sí, ha mirado. Julián, que te queremos. Hemos hablado de ti un buen rato ya, Pues eso, décima para Julián. Julián, el rey libertario, mora en este número 8, más cumplirá hoy los 18, es jefe del escenario, camarero y propietario. Aquí acontecen cosas raras, pero maravillosas. Este local tiene historia, su gestión es meritoria. Vivan sus noches hermosas. Ese Juli, cómo mola, se merece. ¡Fuerte aplauso para Roberto Camacho! Nos queda la vieja. Ah, no, ya tenemos todos, los invitados. Sí, sí. Bueno, Fran, pues a lo tonto, llevamos 1 hora y 10 diciendo chorradas. Llevamos aquí. Una horita, con el... Bueno, os vamos a hacer un par de preguntas así finales. Bueno, ¿alguien quiere colaborar y contar alguna historia? Su primera vez en Libertad 8. Que no tenga que ver con los baños de Libertad. ¿Alguien tiene algo que contar? Había alguien que decía, y de hecho que no tenga que ver, y decía, no, entonces no. Sí, alguien va a contar otras cosas. No. ¿Alguien quiere contar algo como público de buen rollo de cómo conoció a Fran, cómo conoció a mí, cómo me conoció a mí, cómo conoció Libertad? Inés, ¿algo que aportar? A Inés la sacamos para la próxima. Sí. Bueno, yo creo, Dani... Pues yo creo que vamos a ir llegando al final, ¿no? Sí, luego lo editaremos y tal, pero bueno, yo creo que hemos pasado un buen rato. Sí. Bueno, a vosotros, esto es como el piloto de este programa.
luego lo limaremos más y haremos cosas, pero ¿os parece bien que sigamos haciendo esto así? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, es muy importante decir que Daniel Are tiene nuevo disco. ¡Ah, mira! Míralo, mira qué carita. Estamos haciendo... Y de espalda no sabes. Bueno. Lo digo porque están allí en una mesa, ¿vale? Ah, y mira, corre la leyenda de que por el mismo precio te lo lleva firmado por el autor. Que ha venido, es él. Sí. ¿Vale? Y te va a decir exactamente por qué se pronuncia Are. Cabrones. Sí, Are y no Howard, como pone los subtítulos sí. automáticos. Sí. Bueno, tú también has traído tus cosas, ¿no? Vamos a... Yo he traído mis cosas. Yo he traído mis cosas. Mira cuántas cosas. Bueno, yo hoy he venido de ti, mira. Ah, es verdad, hemos traído... Mira, la camiseta de Daniel Are y la mía. Es una calavera hecha con símbolos de mis canciones y todo eso. Que sepáis que hay de todas las tallas, se puede pagar con tarjeta... Que tú dices, pero no tengo dinero... Ah, te recuerdo que la entrada era gratis. Mira, ¿no? Bueno, Daniel pues, Hart... Si queréis, están todos... Tiene libros, tiene discos, tiene desplegables... Este disco libro, por ejemplo, donde colabora Marwan, Funambulista, Carlos Goñi de Revolver y otros amigos... también mis dos libros de poemas, en fin, que sepáis bueno, que estaremos por ahí, ¿vale? Os vamos a hacer así preguntas. Esto yo me lo he pasado muy bien, pero yo es que me lo paso muy bien donde me pongan. Entonces, las cosas como son. ¿Os cantamos algo para irnos? Sí, pero déjame hacer un par de preguntitas. Pero solo dos. Venga. Dos más una. ¡Qué jica! A ver, ¿queréis que hagamos esto otra vez en algún momento? Sí. Así como de seguido y traigamos a más invitados a que nos cuenten sus aventuras y desventuras. Y la segunda es cada cuánto. Bueno, yo ahora yo me voy a México, tú también. Teniendo en cuenta nuestro calendario. Sí, yo creo que podría ser un 22 de abril. O algo hacemos así. Como bueno, una vez al mes, una vez, dos veces al mes. ¿Cómo lo veis? Que sepáis también que si hemos hecho lo de la entrada oficial por Ticket and Roll, también es para avisaros de la próxima y que si no venís no sea porque no lo sabéis, sino porque no podéis o no os apetece, ¿vale? Pero es una forma de crear un contenido, de hablar de Libertad 8, nos parece que es necesario y, como digo, quizá el futuro no le pertenece a esta música, pero vamos a ponérselo muy difícil para que no cuente con nosotros, ¿vale? Qué bonito. ¡Qué chiste! ¡No era un chiste, Daniel! En fin, perfeccionaremos todo esto. Yo creo que es bonito ver esto desde las entretelas de cómo hacemos. Un día podemos hablar de hacer canciones. Podemos hacer una canción aquí con la gente, ¿no? Estaría guay. ¿Soy de hacer canciones así? A todo dicen que sí, ¿eh? Sí. Estoy por perder un crédito. Ah, y tengo una pregunta más. Esto es una chorrada, pero ¿hago más sintonías? ¿Sí? ¿Sí? Por supuesto. Pues esto, gracias al mundo de la sintonía. Mira, nos están avisando. No, ese es tu foco. Es mi foco. Entonces no nos puede avisar tu foco, ¿no? Sí, sí, lo tengo todo estudiado. Es un chiste privado. Vale, pues... cantamos, ¿no? Que habrá alguno que habrá dicho, yo he venido aquí a escuchar a estos dos cantar. Mira, y Dani, no sé, y no, Dani y no, saca la armónica. Saco la armónica. Mira. ¿Por qué no te haces la de... que esto pega para lo de venir al concierto y todo eso? Para los que era la primera vez que venía, nosotros nos dedicamos a hacer canciones, ¿vale? Lo del podcasting es novedoso. Y bueno, vamos a cantar dos canciones para irnos, también para contaros que tenemos discos y todo eso, y un planeta creativo musical, que Daniel Are tiene Instagram y todas esas cosas que tienen los jóvenes, que yo también tengo y que ojalá nos volvamos a ver. Y me gustaría cantar una canción en la que habla del oficio de cantar y sobre todo de que creo que las ilusiones que tenemos debemos de alguna forma hermetizarlas contra ciertos presentes. Quiero decir, si tienes ilusiones y pasiones por algo, manténlas a salvo. Nunca sabes qué puede pasar o qué opinión te puede hacer que esa pasión se agriete. Así que creo importante el hecho de que sigas adelante con tu pasión y con lo que sea que te haga feliz. Decía... Voy camino al concierto, no sé si vendrá alguien a verme hoy. Por si acaso llevo encima algunas ilusiones inalterables. Esta ansiedad nos lastima y aunque nos duela brilla y nos hace grandes. Todo lo que merece la pena a veces es condena
pero siempre sartén. Cuántas voces vi quedarse, día a día cuestionarse, si valía ni tanto pensar. Miraron el mar, guardo siempre con llave todas mis ilusiones, nadie puede tocarme. Mira, Dani. Tantas puertas que me duelen las muñecas de tocar la incertidumbre, de no saber si mañana existirán mis canciones, si habrá quien escuche. Yahweh me lo dijo ya hace siglos, importan las canciones, lo demás es el destino. ¿Cuántas bohemias nos esperan en la casa o en la barra? Con antiguos amigos, brindo por los desaparecidos, porque los llevo siempre conmigo. No solo es trova, es amor, amor a las canciones, a entender que es un oficio, donde lo importante es tender emociones a la gente y disfrutar del camino. Guardo siempre con llave todas mis ilusiones, nadie puede tocarme. ¿Cuántos kilómetros nos quedan de abrazos y de sueños correspondidos? Menuda suerte de paisaje el que veo cada tarde con mi sueño cumplido. Guardo siempre con llave todas mis ilusiones, nadie puede tocarme. Dale, dale un poquito ahí. Nadie puede tocarme. Juan Fernández. Siento que se nos quedan cosas por decir o... No sé, ¿está todo dicho, Daniel? Más o menos, ¿no? Ah, eso, ¿sabes qué pasa? Que nunca se desvelará, pero siempre diremos que se va a decir. Pues así, hablando sobre hacer música y sobre hacer canciones, una canción... Estamos haciendo la pelo, ¿eh? No estamos enchufados ni nada, pero se nos oye, ¿no? Perfecto. Una canción sobre... Nosotros, yo creo que nos dedicamos a esto porque nos dijeron que así perderíamos la virginidad jóvenes. Y no hay no. forma, ¿eh? No, no, no. Nos dedicamos a esto porque creíamos que así se ligaría más y no es verdad. Y cuando pasaron 4 años ya que ligábamos lo mismo que el año anterior, ya sabíamos tocar un poco la guitarra. Entonces dijimos, bueno, ya llevamos 4 años en esto. Es más largo el camino de vuelta que el de ida. Sí, porque no hacemos el grado profesional, ¿no? De guitarra y ya. Y no, realmente yo creo que los que nos dedicamos a esto, da igual, vengan 6 a verlos, vengan 10.000 personas a verlos, todo el mundo lo hace por lo mismo, porque hay un momento en tu vida que no puedes dejar de hacer eso que te apasiona, eso que te mueve. Da igual que se gane dinero, da igual el público que tengas, es una pasión irrefrenable, y yo lo
Yo, como bien sabe Frank, que lo he contado millones de veces, dejé de ser ingeniero para dedicarme a esto totalmente a tiempo completo. Mi padre está súper orgulloso de eso. ¿Eso es irónico? Sí, dejé de tocar, dejé de trabajar como ingeniero y me fui a tocar a la calle. Y a mi padre, cada comida familiar. ¡Qué bien, Dani, qué bien! Que ya no diriges la empresa americana. ¡Córtate el pelo, búscate un trabajo! A tocar la guitarrita, sí, sí. Oye, me gustaría contar... Vamos a intentar que después de la canción ya se termine todo y nos vamos, ¿vale? Entonces sí me gustaría contar... ¿Tu próximo concierto en Madrid tienes alguno? Tengo una cosa... ¿Tienes una cosa? No sé... En junio... No es un concierto, es una cosa. Es que es una cosa un poco extraña que... No sé, si lo puedo contar. Bueno, es que he hecho muchas cosas extrañas. Aquí está... ¿Pero podemos ir? Ricardo Galán... Porque si no, ni lo cuentes. No, es que yo entiendo por qué dice esto Ricardo Galán. Con esto de la pasión que hacemos, hay cosas que hacemos, evidentemente, porque hay que vivir de algo, y hay cosas que hacemos por amor. Que hemos hecho 15 funciones, me dijiste el otro día. Hemos hecho 15 funciones maravillosas en un teatro en el que ellos actúan. Increíble, yo no sé nada sobre actuar en el teatro. He aprendido mucho viendo, no haciendo. Y yo me he tirado 15 funciones cantando canciones de los 60, de la posguerra. Me he hecho, no sé, me he hecho el ¿Por qué te vas? ¿Sabes? Oye... Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste. Y Maritrini, ¿sabes? De hecho, oh, y, bueno, el dúo dinámico, ¿no? Bueno, voy. Como iba diciendo, cuando algo te apasiona... ¿Te interrumpís a sí mismo? Cuando algo te apasiona, no lo puedes dejar de hacer nunca. Y eso es lo que Manu, Fran, Rocío y yo hacemos todo el rato, porque es algo que nos obsesiona. Yo me despierto por las mañanas con canciones en la cabeza, me despierto y debería haber dormido más, pero me despierto diciendo, ¿y por qué no hago una sintonía, aunque sea una chorrada? Porque es divertido, porque es bonito, porque me da la alegría. Y pensando en todo esto, escribí esta canción que está en el último disco, que se llama No hay plan B, y que la última vez que la canté en Madrid, la canté con un coro de 4 o 5 personas, así que hoy os voy a usar como coro. Hay que decir solo, ¿hacemos un ensayo? Venga. Dice, no hay plan B. Y se repite. No hay plan B. Y se repite. No hay plan B. Y se repite. No hay plan B. No hay plan B. ¿Son tus amigos? Sí. Si quieren dar palmas, tienen que seguir a Manu Clavijo. Sigue siendo así. No hay plan B. No. Lo veo bien. ¡Eso! Y si ya estás cantando la letra. Se admiten, yeah. Se admiten, au. Y si se atascan con la letra, no se preocupen, los acordes son los mismos que... Que la lluvia. Quizá la lluvia. No fue coincidencia que escogieras conmigo. Importante no empezar aplaudiendo al principio de la canción, porque nadie aguanta hasta el final, ¿vale? Vale. Eso a la mitad ya empieza, ¿eh? Guardaos las fuerzas hasta el estribillo. ¿Estáis conmigo, libertad? ¡Sí! ¡Estáis conmigo! Vamos allá. Quizás salió caro no pasar por el aro, tener el trabajo más cercano a estar en paro. Sería más sencillo llevar puesto el anillo. Cambié la casa, el coche, el plan por un buen estribillo. Cuando la vida dijo ven, tuve que subir al tren. Aún no sé si lo hice bien. Pero juego y no hay plan B. No hay plan B. No hay plan B. No hay plan B. A ver. No hay plan B. Cuando el corazón llama. No hay plan B. Ni agua pa' esta llama. No hay plan B. No hay plan B. Nos veo muy bien. Nos vamos de gira todos, ¿eh? Como sepáis aplaudir y cantar a la vez. No, vamos todos, ¿eh? No lo hago por la fama, ni por deshacer tu cama. Lo hago porque excita mi electrocardiograma. Qué regalo decir que vivo de cantar y de lo que escribo. Que todos mis laborables son festivos. Mírame, es tan fácil ver que otro yo no puedo ser, que otro ya no puedo. Ni quiero, no hay plan B. No hay plan B. Ahora ya sí, ¿no? No hay plan B. No
plan B. Mira, Ricardo, no palmas. No hay plan B. ¡Y Manu! No hay plan B. Seguid, seguid. Manu, lo dijo también. Sigue, sigue, cántalo tú. No hay plan B. Y no quiero fallar a ese niño que soñaba con cantar en libertad mientras estudiaba de las calles a los bares, de los bares a las salas. Mantengo esta alegría a prueba de balas. A prueba de balas. No hay plan B. Mira, ¿sabes qué? Libertad. Adiós, buena gente. ¡Muchas gracias! ¡Música, Juli! No, no, espera. Espera, 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 sintonía otra vez. Voy. Vámonos. Esto debería ser la sintonía del podcast de Libertad. Ojo con el A, ¿eh? Pero estoy de gira y no me da la vida, así que voy a cantar la la la. Vámonos. La 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 la. La 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 la